Comenzaba 2014 y toda la radio ya había hecho su plan operativo anual, que es como el mapa de navegación que nos permite saber qué queremos hacer durante todo un año, con qué recursos y a quién le toca. En ese tiempo pensábamos, pues que sí, que íbamos a hacer algo importante con todas las radios universitarias de México, que teníamos una invitación para participar en un concurso mundial, que el Festival de Jazz pues a lo mejor era algo incierto porque nos faltaba dinero para poderlo materializar en 2014, que queríamos hacer algunas producciones especiales. Nunca imaginamos que 2014 sería uno de los años con más triunfos, con más retos conseguidos, con más altibajos en nuestro país, con tragedias y sustos a los que nos íbamos a involucrar como estación, como personas que aman la comunicación y el periodismo. De verdad, enero, ni idea teníamos de que 2014 iba a ser uno de los años más abrumadores de la radio universitaria en Colima. Charangay es un programa infantil que tiene un poco más de 3 años transmitiéndose por esta frecuencia. Lo interesante es que un día llega Mireya Saraí Abarca, que es la titular del programa, una adulta, haciendo un programa con niños y niñas para plantearnos sus inquietudes como muchas otras personas, ¿no? Eso es lo interesante, que niños y niñas sin tener muchos conocimientos técnicos de la radio vinieron con ella para empezar este proceso de producción hasta lograr Charangay. No solamente es un producto radiofónico, es un taller de capacitación para los niños y niñas que participan en él. Han tomado clases de teatro, leen constantemente, están estudiando ajedrez, toman clases de inglés, todo en favor de desarrollar su capacidad creativa, además de abrir otros espacios, ¿no? Pues en marzo de este 2014 fue la premiación del cuarto concurso nacional de spot radiofónico en materia de transparencia, el cual ganamos aquí en Universo. El material fue elaborado por Rodrigo Mayoral y por mí, por Esteban. Fuimos a la Ciudad de México a recoger el premio. Cuando Rodrigo me planteó la participación en el concurso, dije, sí, pues participamos, ¿no? Pero yo lo hice realmente sin conciencia de decir, claro, voy a ganar un premio. Y no, lo hice como, de veras, como hago cualquier otro promo que me solicitan. Cuando me planteó esto, me dijo, tiene que ser en algo referente al acceso a la información. Pues yo me fui pensando la idea. Algunos días después estábamos en alguna reunión de trabajo aquí en Universo. No me acuerdo si era alguien más, traía una manzana y surgió el chiste de la manzana de Blancanieves, ¿no? Y me dijo, ahí está la idea para el spot, hay que hacer algo de cuentos de hadas, ¿no? Entonces ya nos sentamos a trabajar un poco más en el diseño del spot y elaboramos el spot que resultó ganador del primer lugar, que se llamó Princesa Transparencia, ¿no? Es una princesa que está en un bosque oscuro, un ambiente muy tétrico, hasta que se le ocurre la brillante idea de ejercer su derecho al acceso a la información y entonces pues se convierte en la Princesa Transparencia, ¿no? O sea, fue como la anécdota de dónde vino la idea para hacer el spot. Una experiencia muy gratificante, pues un tanto chistosa, porque hubo un empate triple en el primer lugar. Parece que nunca antes se había dado esto. Se dio entre nosotros de aquí de Colima, entre gente de Durango y gente, si no mal recuerdo, del Estado de México. Y pues ahora estamos a la espera de que la COMAI mande ese material a las distintas radiodifusoras, porque al momento de participar nosotros cedemos los derechos intelectuales del material, entonces la obra ya no nos pertenece. Me dio mucho gusto haber participado en ese certamen y poder contribuir a una labor tan importante como es la concientización del empoderamiento de la gente a través del acceso a la información. En abril nos preparamos en Universo 94.9 para uno de los retos más importantes que hemos tenido en la historia de nuestra emisora. Estamos hablando del World Radio Challenge, o el Desafío Mundial de la Radio, que nos permitió a 3 conductores estar al aire durante 73 horas. Arcelia Pérez, Esteban Corona y su servidora Karina Ortiz, pero no solamente nosotros éramos los involucrados de hacer las cosas y los preparativos, sino todo el equipo de trabajo, desde hacer la producción coordinada por Karina Robles, por Verónica Rodríguez, por Vanessa Medina, la planeación musical por Diana Peña, en fin, todo el grupo de personas, además de conjuntar un equipo de redes sociales. Tuvimos series de relajación, de manejo de estrés, hasta una toma de energía, que fuimos ahí a la campana, todo el equipo de Universo, también los planes de nutrición, que los conductores se atendieran de su salud, básicamente.
para estar al 100% desarrollando todas estas actividades, hasta las cuestiones ya más básicas y los insumos necesarios para cubrir todas estas horas que nos demandó trabajar con mucha pasión en un tema de sexo y amor. Así que en abril nos dedicamos a esta gran tarea. Eran los primeros días de mayo y yo estaba muerta de miedo. Ya teníamos encima un concurso mundial a donde nos íbamos a enfrentar a Alemania, España, Italia, Finlandia, Sudáfrica, a Malasia. Y yo no sabía si llevaba a toda la gente de la radio que estaba involucrada al peor fracaso de nuestra historia, a hacer el ridículo en público, o a un triunfo que más o menos pensábamos que podría ser posible, pero nunca como fue en realidad. Más de 700 personas trabajando hombro con nosotros, 25 grupos musicales en vivo aquí con nosotros, 73 horas de transmisión sin parar de un mismo programa educativo sobre sexo y amor, con tres conductores que los pobres no podían dormir más que 5 minutos por hora, más de 70 invitados, pero sobre todo millones de impactos en redes sociales. Miles de personas en nuestro país apoyándonos, en Colima por supuesto, quien menos pensábamos estaba apoyando esta estrategia. Lo más bonito yo creo fue también no solo este apoyo que empiezo a contarles, sino el sentir que la radio estaba más viva que nunca y que la gente no podía dejar de escuchar este maratón, y que aun cuando venía en taxi a traernos un coco o un pedazo de pizza o unas palomitas para apoyarnos, venía oyendo la radio, no se podía despegar de este maratón. La radio estaba viva, la radio de Colima, aún en este triangulito chiquito del país, estaba representando a toda América y además ganó, y ganó por miles de puntos. Entonces fue la experiencia más feliz, jubilosa y alucinante de esta radio, yo creo, en toda su historia. El Laberinto de los Motivos fue una producción especial que abordó particularmente el tema de la violencia. Han existido escenarios muy violentos, particularmente en un estado como Colima, en el que antes no se percibía tan claramente este tipo de escenarios, ¿no? Asesinatos de jovencitas, estudiantes, universitarias. La violencia está presente en todas partes. ¿Qué es lo que nos hace actuar violentamente? Claro, nuestro contexto cultural, sin embargo, también hay explicaciones desde otros puntos de vista, desde lo político, desde la salud mental. Y a partir de estas circunstancias, pues como universidad tenemos que hablar del tema, no nos podemos quedar callados o calladas de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Sin embargo, hay que hablar con conocimiento de causa. Por eso la invitación a personas que conocen sobre política, que conocen sobre salud mental y todo aquello que puede motivar acciones como esta, porque la violencia no depende de un solo factor, es multifactorial, y eso es lo que hay que voltear a ver para evitar que esto siga sucediendo. Festejar nuestros aniversarios aquí en la estación siempre ha sido una gratificación, porque es una manera no solamente de recordar, sino hacer un recuento de todo el trabajo que venimos haciendo, de quienes han estado con nosotros, que siempre nos ha gustado mucho agradecerles a todos los estudiantes, a todas las personas universitarias que vienen y participan. Para este 12º aniversario, Universo no se quedó atrás, hicimos una programación muy especial, compartiendo programas que ya habíamos tenido al aire y que pues marcaron nuestra programación con su esencia. Durante la semana del 2 al 6 de junio también hicimos una programación diferente, ahí sí, con paneles, con invitados, con personas especiales para nosotros que nos quisieran compartir pues cuál era su sentir sobre la radio, cómo ven la radio actualmente, cómo ven el trabajo de los estudiantes. También hicimos un panel que tiene que ver con la programación musical, puesto que es parte de nuestra esencia, no solamente aquí en el estado, sino también a nivel nacional, que se conozca con todas estas propuestas de música con jazz y música clásica, etcétera. Fue una forma de compartir también con el público a través de estos paneles, y pues yo creo que lo vamos a seguir haciendo todos los aniversarios que nos permitan, para poder agradecer de esta manera a la gente que nos continúa sintonizando. En agosto transmitimos una serie que logramos durante todo el primer semestre. De enero a agosto estuvimos trabajando la serie El Perseguidor, adaptada sobre el cuento de Julio Cortázar.
Es una idea que traía Erendira Cortés. Ella trabaja en publicaciones de la Universidad de Colima. Se acercó como parte de la convocatoria que está siempre abierta de Universo 94.9. La empezamos a trabajar, a corregir, a adaptar de un guión a que fuera ya para radio. Y afortunadamente contamos con muy buenos actores como Paco Salinas, que es actor, además Alberto Llanes, que es narrador, que es escritor, que es editor, y ellos fueron quienes le dieron el sabor, digamos, a esta adaptación del Perseguidor. La pudimos lanzar en agosto a través de Universo 94.9, pero afortunadamente con estos lazos que tenemos gracias a la Jefatura de Producciones Especiales, estuvo en Aguascalientes, en Chihuahua, en Veracruz, en Mexicali, Ensenada, Tijuana, Tamaulipas, a través del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, e incluso estuvo en Bucaramanga, en Colombia. Fue una experiencia muy agradable para nosotros como productores, en especial para mí como amante del jazz y responsable directa de esta producción que es El Perseguidor, que nos dio nombre a través de la radio, a través de este cuento. En 2014 la Universidad de Colima realizó una firma de convenio con Radio Educación hasta enero del 2017. Esto nos permite a la radio de la Universidad de Colima tener una variedad extensa de todas las producciones radiofónicas que tiene Radio Educación, así como también algunos talleres y cursos que en algún momento se puedan realizar. En septiembre de este año realizamos la Kermés Radiofónica, una edición más. Es en donde buscamos llevar la radio de una manera diferente a los estudiantes del campus central de la Universidad de Colima. Este año, aparte de todo, se le dio un enfoque todavía más especializado. Buscamos acercarnos con los estudiantes de intercambio y saber cómo ellos estaban viviendo las tradiciones mexicanas aquí en nuestro país. En este evento, bueno, participaron también el Museo de Artes Populares María Teresa Pomar y también el Grupo Cultural Oaxaca Fiesta, Arte y Tradición. Ellos vienen, nos comparten su cultura, nos comparten parte de sus tradiciones. Y pues ahora sí que una de las cosas que más distingue a Oaxaca, que es la parte gastronómica. Gracias a la magia de la radio podemos llevarle a la gente, a todos nuestros radioescuchas, lo que está sucediendo, pero aparte de todo permitir que los estudiantes y también todos los trabajadores universitarios que de repente se dan una vuelta tengan un contacto con esta parte de nuestra cultura. En octubre, a través de la radio, quisimos trabajar una serie radiofónica que nos hablara sobre un momento que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Fue una idea original en principio de Rodrigo Mayoral. Se acerca, nos trae esta inquietud a Carmen Ortiz, a una servidora, para trabajar, para dirigir una serie que nos hablara sobre 43 voces. 43 voces que nos platicaran sobre lo que estaba viviendo desde la postura que ellos la estaban externando o que la estaban experimentando como periodistas, como artistas visuales, como músicos, antropólogos, como escritores, docentes, antropólogos, investigadores, gestores culturales. Y así poco a poco se fueron involucrando más productores dentro de la radio como Arcilia Pérez, Karina Robles, Alejandro González, Esteban Corona. Y entonces logramos tener más de 43 voces como José Antonio MacGregor, un gran gestor cultural, el señor González, Mago Herrera y diferentes voces y personas que estuvieron presentes a través de su postura. No solamente se transmitió en Universo, sino también en Guerrero, en Coahuila, a través de Saltillo, en Torreón, en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca, Mexicali, Ensenada y Tijuana. Estuvimos alzando la voz para hacer visible este momento que todos como ciudadanos estamos experimentando y que quizá no podemos hacer gran cosa, pero que decidimos alzar la voz. En noviembre de este año tuvimos la oportunidad de asistir al 10º Encuentro Internacional de Periodismo, con el objetivo principal de escuchar las nuevas propuestas de periodistas reconocidos en el medio, en los cuales ellos nos dan una visión diferente de un periodismo en el que vamos a incluir tanto nuevas tecnologías como la radio tradicional, y en la cual pues tanto nuestros alumnos que vienen a hacer sus actividades de servicio social y prácticas profesionales pues van a tener la oportunidad
de conocer esas visiones y pues también de que ellos nos hagan las propuestas para mejorar. El Encuentro Internacional de Periodismo fue realizado dentro del marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Llega diciembre y qué mejor manera de cerrar el año aquí en Universo 94.9 que con nuestra programación. En esta temporada van a poder ustedes disfrutar de lo mejor que tuvimos aquí en la frecuencia de Universo 94.9. Para mayor información, visitar www.ucol/radio y nuestro Facebook Universo XHUDC. Quiero rescatar o resaltar la producción que vamos a tener de Cuando vuelvas del olvido, esta radionovela que gustó tanto, así que estén muy al pendientes de esto y muchísimas cosas mejores van a venir en este 2015.